Alarcón se ha implementado un sistema de prestar bicicletas en el municipio. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, buenas tardes, José. Como todos sabemos, el alcalde de la comuna de Washington Ulloa, uno de sus principales objetivos a desarrollar acá es el turismo. Potenciar el turismo, demostrar y visibilizar y mostrarle al mundo la belleza de nuestra comuna de Quinchao. Bueno, y entre eso, ¿por qué no también darle la oportunidad a diferentes turistas que vienen en función de otras experiencias, debido a otras experiencias más cerca de la naturaleza? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos bicicletas para poder facilitárselas a los turistas, tanto chilenos como extranjeros, para que puedan venir y recorrer a los sectores de nuestra comuna. Pues, bueno, y esto mismo lo pueden tener acá una cadena y todo, se lo llevan, lo pueden dejar ahí amarrado hacia una, o con un árbol, lo que sea, y pueden recorrer los lugares. Pueden también hacer un sendero, ¿por qué no? Acá tenemos informadores turísticos que pueden tener toda esta información al alcance de todos, ¿ya? Y nada más, pues la idea es esa, es potenciar el turismo. ¿Qué son los requisitos que necesitamos para poder optar y tener una bicicleta esta? Bueno, es súper fácil, muy sencillo, ustedes vienen para acá, se acercan a la oficina de turismo, por eso voy hablando con este papel, ¿ya? Y dice, ¿quieres conocer, quieres recorrer la comuna de Quinchao? Nosotros te ayudamos. Ven, te prestamos una bicicleta, es gratuito, es sin costo. Por lo tanto, cualquier turista que venga puede venir y decir, yo voy a recorrer la comuna. Yo llegué, no sé, no llegué solamente a Chao, no llegué a visitar solamente la iglesia de Santa María Loreto, no fui solo al museo, llegué hasta abajo, llegué hasta Matao, llegué a Chequián. Pude andar en kayak, no sé, pude recorrer los miradores naturales que hay, que no hay intervención del ser humano. Entonces, esa es la idea. Ya nuestra idea es potenciar el turismo y que la gente pueda no solamente conocer acá el sector de Chao, sino que conocer y disfrutar la riqueza de nuestra naturaleza en los sectores. Y los requisitos, ¿no? Los requisitos es ser mayor de 18 años, chileno, carnet de identidad, extranjero, el pasaporte. En el caso de que hayan menores de edad, tienen que sí o sí venir acompañados un adulto que se haga responsable del caso. Acá hay una ficha, se firma por el tema de la responsabilidad también ante cualquier accidente que lamentablemente uno nunca está libre. Así es. Pero es muy sencillo y bueno, acá los caminos están óptimos todavía para que puedan andar en bicicleta. Está buena la señalización, no hay accidentes acá generalmente, entonces es muy amigable incluso para que podamos andar en bici. Y si por esas cosas la vida se nos echa a perder la bicicleta mientras andamos realizando un viaje, ¿qué pasa? Bueno, ese es el peor de los casos, ¿sí? Esperar que no nos suceda, pero en el caso que esto sucediera, es súper sencillo, agarramos y ellos nos llaman porque ellos llevan una ficha de estas medias parecidas bajo la bicicleta. Y ahí está el número de teléfono, ¿ya? Entonces nos llama y dicen, ¿sabes qué? No sé, se nos pinchó una rueda o no sé, algo pasó, los frenos no funcionaron, lo que fuera. Aunque están todas en mal tensión, ¿eh? están intactas. Nos llaman y nosotros vamos a buscarlo, le hacemos como el flete en el fondo, ¿ya? Vamos a buscar la bicicleta y vamos a buscar a la persona. Llegamos acá, chao, y arreglamos la situación. Mientras tanto le podemos pasar otra bicicleta.